Hemos realizado diferentes procesos de sistematización con colectivos populares como mujeres, afrodescendientes, ambientalistas, etnoeducadores, con la finalidad de identificar sus prácticas en los diversos territorios y comunidades y cómo esas prácticas inciden en la transformación social y la construcción de paz. La sistematización nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de los principios fundamentales de la educación propia. Primero, el territorio como nuestro mayor pedagogo. Es tener en cuenta los ciclos naturales para hacer nuestras planeaciones. Segundo, todos enseñamos y todos aprendemos. Los colores. Es tener en cuenta a los sabedores de la comunidad para la construcción de conocimientos. Tercero, la flexibilidad de la vida posibilita los aprendizajes, que quiere decir tener en cuenta las circunstancias de las personas que construimos el plan de vida. Igualmente hemos acumulado experiencia en sistematización de la educación propia, que consiste en valorar los saberes que tiene la comunidad en cuanto a su cultura, sus usos, sus costumbres, sus prácticas ancestrales, y las tejemos aquí en la escuela a través de prácticas pedagógicas para que ayuden a los estudiantes a fortalecer su identidad, a reconocer su origen y a identificar la historia de su territorio. También se están realizando procesos de sistematización en soberanía alimentaria y autonomía propia para los pueblos. Desde allí se está realizando y se está focalizando un proceso de enseñanza-aprendizaje desde los mayores y desde las escuelas, fortaleciendo cada uno de estos espacios culturales y de aprendizaje a través de los trueques, que el objetivo de ello es cómo poder enseñarle a la comunidad a poder compartir los productos, y no solamente los productos, sino el conocimiento a través del sembrado y el significado de lo que tiene que ver con las semillas y las plantas. En el proceso de sistematización logramos hacer una línea de tiempo que contaba todo el tema de la comunicación comunitaria y empoderamiento político, tanto de jóvenes como de las mujeres en el ámbito político. Todos estos procesos de sistematización han contribuido a la transformación de la educación, porque se construyen de manera colectiva, se reflexionan, se piensan desde las necesidades de la comunidad. Así se valoran los saberes comunitarios que están presentes en la cotidianidad y en la realidad de sus contextos. Y que los niños también puedan salir a estudiar y puedan tener también una vida digna en todos los territorios. Dignidad que se ve amenazada mientras persista la guerra y el conflicto. Es por ello que todos los acumulados de agendas sociales, sistematización de prácticas, análisis de conflictividades, formulación de política pública, dan sustento al saber popular y la construcción de paz. Es necesario continuar para que la paz logre involucrar a los sectores sociales populares, pero sobre todo para encontrar soluciones reales en los territorios y que se pueda algún día superar esta trágica etapa de nuestra historia nacional y vivir en paz.